Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro con un programa más de Cara a Cara. Florida puede tener una tasa de desempleo invidiable en estos días, pero cuando se trata de empleos bien remunerados, la economía del Estado del Sol inspira menos celos. En el ranking de los mejores trabajos del 2018 publicado recientemente por el New World Report, las áreas metropolitanas de Florida no logran descifrar los 50 principales centros de empleo que ofrecen buenos salarios, futuras oportunidades en el equilibrio entre la vida laboral y personal. El informe clasificó 206 regiones. Las áreas metropolitanas se ordenaron en función de su concentración de mejores trabajos. Naples fue la región de la Florida con el rango más alto en el número 55, muy lejos de los cinco primeros denominados por California, que es San Francisco, que logró el lugar número uno. Los trabajos de la ciudad, perdón, los trabajos del cuidado de la salud son provenientes en nuestra lista año tras año y se predice que continuarán creciendo rápidamente en el mercado de trabajo para el año 2026. Según la lista de las mejores ocupaciones, el número uno fue el creador de software. Los dentistas están en el número dos, seguido por los asistentes médicos, enfermeras, practicantes y ortodoncistas. La mejor designación se basa en siete factores. Primero, el salario medio de una ocupación, la tasa de empleo, el volumen de crecimiento de 10 años, el porcentaje de crecimiento en una década, las perspectivas laborales futuras y el equilibrio de trabajo-vida en el nivel de estrés. Aunque Florida puede quedar rezagada en respecto a otros estados, sus áreas metropolitanas se destacaron como centro de estas ocupaciones. Obstetras y ginecólogos en Tampa, Jacksonville, construcción, asistentes médicos, industrias de la salud, arte culinaria, tecnología de la información y software. Veterinaria en Naples, arquitecto en West Palm Beach y médicos en Cape Coral. Estos son los mejores trabajos en general. Primero, tenemos a los desarrolladores de software. Segundo, a los dentistas. Tercero, asistentes médicos. Cuarto, enfermeras y practicantes. Quinto lugar, tenemos a los ortodoncistas. Las regiones mejores pagadas, en primer lugar tenemos a San Francisco. Segundo lugar, San José, California. Tercer lugar, San Rafael, California. Y cuarto lugar, Nueva York. Las mejores regiones de Florida que pagan más, encontramos en el lugar 55 a Naples, en el lugar 77 a West Palm Beach, en el lugar 85 a Cape Coral, en el lugar 97 a Jacksonville, en el lugar 101 Miami, en el lugar 116 Tallahassee, en el lugar 117 Tampa y en el lugar 118 Orlando. Los trabajos mejores pagados, primer lugar anestesiólogos, segundo cirujanos, tercer lugar obstetras y ginecólogos, en el cuarto lugar cirujano oral y maxilofacial, en el quinto lugar ortodoncistas. Los mejores trabajos de cuidado se encuentran en el cuidado de la salud, los dentistas en el primer lugar, los asistentes médicos en el segundo lugar, en el tercer lugar enfermeras y practicantes, en el cuarto lugar ortodoncista, en el quinto lugar pediatra. Y asimismo tenemos los mejores trabajos de negocios. En el primer lugar a los estadísticos, en el segundo lugar actuarios, en el tercer lugar a matemáticos, en el cuarto lugar estimadores de costos y en el quinto lugar a gerentes de operaciones comerciales. Los invito a ver un video de las nuevas profesiones del siglo XXI y luego de la pausa vamos a analizar cuáles son las posibilidades de trabajo que tienen los Estados Unidos para aquellas personas que no tengan estudios universitarios. Director, vamos al video.